9 estados reportaron temperaturas por encima de los 45 grados. Las temperaturas extremas han dejado al menos 10 personas muertas. Luego de casi 2 días cerrado, agricultores liberan el aeropuerto de Culiacán en Sinaloa, pero el conflicto con el gobierno federal por el precio de los granos continúa. Y la selección mexicana varonil de fútbol pierde 3-0 frente a Estados Unidos en Las Vegas. El partido terminó en empujones y con expulsados en los dos equipos. Comenzamos. Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo y estas son las noticias en punto. Comenzamos en Veracruz, en donde en medio de las temperaturas extremas, pacientes y médicos del Hospital de Especialidades 14, Centro Médico Nacional, Adolfo Ruiz Cortines, denuncian que desde hace semanas están sin aire acondicionado, lo que incrementa la posibilidad de contaminación e infecciones, además de afectar la calidad del cuidado de los pacientes. Dafne Mora y Julián López estuvieron en esta unidad médica y nos tienen la historia. Tengo un familiar en departamento de diálisis ambulatoria. No hay clima como tal en el área donde ellos están. Los sillones reposé pues son de hule. Es un calor insoportable. María Teresa Delgado Figueroa se trasladó 9 kilómetros desde la colonia Granjas de la Boticaria hasta el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS en la ciudad de Veracruz para dejar un aparato de aire acondicionado portátil en el área de diálisis ambulatoria y evitar que su hijo Benny, internado en el lugar, sufra por las temperaturas que este jueves llegaron a los 38 grados. Gracias a un documento firmado por el especialista y el jefe de área, le autorizaron ingresar el aparato portátil de aire acondicionado para los próximos 2 días. Su herida de él abierta, sin clima, lleva el peligro de que eso se infecte. Y al rato cae una peritonitis. No nada más el clima era para él, era para todos los que están ahí. Hasta se están beneficiando también los doctores. El Hospital de Especialidades atiende pacientes de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En 2022 alcanzó 248 mil consultas. Pero desde hace varias semanas carece de aire acondicionado. Hay gente que ha llevado ventiladores pequeños para sus enfermos. Y muchos derechohabientes tienen que usar sus documentos o abanicos para refrescarse. Ahorita nos sentamos aquí, donde pega el aire. Tomamos agua, refresco. El personal médico dice que el calor provoca un ambiente bochornoso que agrava las condiciones en que se encuentra el hospital. Baños insalubres, aparatos inservibles y habitaciones donde hay hasta 7 pacientes. Se ha visto un incremento en la cantidad de pacientes con infecciones. En promedio, cada piso tiene entre 50 y 60 pacientes. Y he visto muchos pacientes, ¿no?, que están ahí padeciendo, que están ahí en su cama, ¿no?, y que están con su ventilador y todo, pero pues realmente están todos sudados. La situación laboral pues es estresante, las altas temperaturas, la carga de trabajo, y pues no son las condiciones idóneas. En la plataforma change.org hay una campaña para solicitar que se climatice en su totalidad la unidad médica. En punto solicitó al IMSS información sobre las denuncias que han realizado los derechohabientes y no obtuvimos respuesta. A veces hasta nos sentimos hasta mal de tanto calor que hace. Terminamos así con ganas de ya no regresar jamás, la verdad, pero pues nuestra necesidad nos hace regresar. Es que imagínese si es peligroso el calor extremo en espacios abiertos, lo que significa en un hospital. Bueno, hoy se vivió el pico de calor con temperaturas, como le decía al inicio del noticiero, con 45 grados Celsius en 9 estados del país y arriba de los 40 en otros 14 estados, es decir, 23 estados en la República presentaron calor extremo. Los efectos de esta tercera onda de calor se prolongarán para la próxima semana. Se han resentido incluso en aquellas ciudades donde el calor extremo es habitual en esta época del año. La información es de Carlos Guerrero y nuestros corresponsales de NMás. Toda esta parte ya le está dando el sol a la lámina y se siente sofocante el calor ya adentro. Para María Lara y su familia, refugiarse del calor en su casa no es una opción. En el lugar, ubicado en el municipio de Tixpehual, al oriente de Yucatán, la sensación térmica llega a los 50 grados. Cuando estás cocinando,
nos te sofocas demasiado, demasiado, demasiado. No aguantas ni estar. Cientos de familias viven en condiciones similares, en casas con techos de lámina o cartón. Mi hermano es una tortura. Yo tengo un ventilador reciclado. Si no, me pego a la ventana o me salgo a la calle. Al pelo. La vivienda de Celestina, de 78 años, y su nieta de 6, en Saltillo, Coahuila, es de madera y lámina. Afuera, la temperatura marcó 39.7 grados. Dentro, 41.6. Las láminas se parecen comales. Sí, bien calientes. Bien calientes. Luego yo soy diabética y estoy mala del corazón y con eso me dan ansias. Para Ernesto, que trabaja impermeabilizando techos en la ciudad de Guanajuato, en esta época es imposible avanzar en su labor. 45, 50 grados en láminas. De hecho, hay lugares donde hasta las botas se derriten. Tenemos que parar a veces, empezar a las 5 de la mañana y parar a las 11, 12, porque ya ni siquiera es posible pisar en las superficies. Pues están muy fuertes, cuesta incluso dormir. En la Ciudad de México, que ha reportado toda la semana temperaturas superiores a los 30 grados, las noches son sofocantes. Muchos caminan para tomar un poco de aire. Y apenas está confortable por el calor que se ha estado sintiendo, bastante fuerte. Y otros han tenido que invertir para mitigar el calor. Acabo de comprarme un aire acondicionado, entonces para poder dormir bien y demás, se compara más o menos a mi pueblo, que soy de Guerrero. Bueno, en el informe semanal de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud reportó 8 defunciones relacionadas con las altas temperaturas. Se confirmaron 3 fallecidos en Veracruz, 2 en Quintana Roo, 2 personas también en Sonora y 1 en Oaxaca. Además, se informó de 487 casos de personas con daños a la salud derivados de las altas temperaturas. El grupo de edad más afectado es de 25 a 44 años. El año pasado fue entre 45 y 64 años. Bueno, en las últimas horas, algunos estados han reportado más casos de personas que han perdido la vida por el calor extremo. La información es de nuestros corresponsales de NEMAS. Horas después de que una familia murió asfixiada por dormir en su auto ante la falta de luz, en la ranchería Anacleto Canaval, en Tabasco, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cambiaron el transformador que se encontraba descompuesto. Lo hicieron de noche y sin notificar a los vecinos. Teníamos ya varios reportes. Tal día viene, y esperando, no, a tal hora viene. Y todos nos reuniamos. Hasta optamos por reunirle pues un centavito, porque no, pues si vienen. Para darle pues, porque ahorita todo se mueve con dinero. Un refresco, un pollo o algo. Y supuestamente en comisión no aparece ningún reporte, que nadie nos reportaba. Aseguran que si el reporte se hubiera atendido a tiempo, la familia no habría muerto. Porque pues no había nadie, ni un inmenso calor, imagínate. Optaron ellos por dormirse en su carro. Este jueves, la Secretaría de Salud de Oaxaca notificó 2 fallecimientos más, asociados con síntomas de golpe de calor. Ambos en la ciudad de Tuxtepec. Una de las víctimas es un hombre en situación de calle. De 70 años. Está reportado que ingresó al nosocomio ya en estado de agonía. En Veracruz se reportaron 2 decesos más relacionados con las altas temperaturas. Se trata de un hombre identificado como Víctor Manuel, de 58 años, quien se desvaneció en calles del predio La Laguna, en el puerto de Veracruz. El otro caso es un trabajador del campo de 70 años, quien murió cuando se encontraba en su parcela en Tejistepec. Es atípico esto, ¿eh? Al menos yo aquí me gustamos acostumbrados al calor, pero ahorita está demasiado fuerte. En la Ciudad de México, esta tarde, una mujer murió en la calle, a solo unos metros del Hospital General, en la colonia Doctores. Según personas que estaban cerca, la mujer pedía agua. En el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, detectaron que los casos de aves muertas en playas de 7 estados de la costa del Pacífico están relacionados con las altas temperaturas. Detectamos que están en estado de inanición, es decir, prácticamente no tienen ya masa muscular en su quilla. ¿Qué es lo que sucede? Que la temperatura del agua sube y los peces que estaban normalmente cerca de la superficie ahora tienen que estar en lugar más fresco, que es más profundo. Y entonces ya no es posible que las aves los tengan al alcance. Bueno, ayer le decía justamente que el calor extremo es un asesino silencioso y hay que poner atención en los registros de personas que han fallecido en estos días, porque muchas veces hay un subregistro, es decir,
personas llegan a los hospitales con alguna afectación derivada del calor y pues el registro de la defunción corresponde a esa afectación y no necesariamente al calor. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Después de 48 horas de bloqueos en el aeropuerto de Culiacán, en Sinaloa, productores agrícolas que exigen precios de garantía para el maíz, el trigo y el sorgo, por fin levantaron el bloqueo. En los desacuerdos con el gobierno federal, pues todavía persisten. Los detalles de esta información con mi compañera Erika Palma. Ayer, el gobernador había ofrecido a los agricultores acompañarlos en la toma de las plantas de las comercializadoras de maíz. Están boicoteando nuestro programa y ellos son los responsables de que tengamos problemas para que se venda a buen precio nuestro maíz. Y les digo a los que protestan, y los invito a que localicemos las plantas en donde mayor daño hay, vayamos, yo voy con ellos, y vamos a tomarles. Esta mañana, el presidente López Obrador se pronunció. Ah, no. No, eso no resuelve. No. Deben de entender de que se les ha ayudado, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos. Son las asociaciones de productores que no son asociaciones de todos los productores, no representan a los pequeños, medianos campesinos, no representan a los ejidatarios, son los grandes productores y también coyotes. Antes del mediodía, los agricultores retiraron las vallas metálicas que obstruían las puertas principales del Aeropuerto Internacional de Culiacán. Vamos a liberar las instalaciones del aeropuerto. Decirte que principalmente influyó la decisión que tomamos, el hecho de que valoramos las afectaciones que estábamos haciéndole a los pasajeros y al libre tránsito de los aviones aquí en el aeropuerto. El bloqueo, que inició la tarde del martes pasado, provocó la cancelación de 40 vuelos y afectaciones a 9.900 pasajeros. Ofrecieron disculpas a personal del aeropuerto y a los pasajeros. Orde, por favor, el vehículo. Vamos a Palacio de Gobierno a la entrevista del señor gobernador y luego ya partimos hacia Guasave. No vamos derrotados, vamos con todo el ánimo del mundo de seguir produciendo los alimentos para los sinaloenses, los mexicanos. Más tarde, en una reunión de una comitiva con el gobernador Rubén Rocha Moya en el Palacio de Gobierno, se acordó que serán incluidos 300 pequeños productores de hasta 15 hectáreas en el programa de Segalmex. Otro de los compromisos es que la federación apoyará la comercialización de 4 millones de toneladas de maíz. Oye, sobre esta historia que hemos estado siguiendo en los últimos días, un juez de Texas desestimó los cargos contra la regidora de Reynosa en Tamaulipas, Denise Ahumada, quien fue detenida en un puesto de control en la frontera tras encontrar 42 kilos de cocaína en el vehículo en el que viajaba y en el que también se encontraban sus dos hijos. El sábado pasado, la regidora por el PAN en Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, fue detenida al intentar cruzar el puesto de control de Falfurrias. Al pasar por la máquina de rayos X, la patrulla fronteriza detectó irregularidades en su camioneta y al hacer la inspección física se encontraron 42 paquetes de cocaína envueltos en cinta aislante y papel de aluminio, ocultos entre los paneles de las puertas y en los asientos. La funcionaria fue detenida y presentada ante un juez de McAllen, quien le negó derecho a fianza y ordenó su detención temporal. La verdad es que me sorprende mucho el actuar de ella, no me lo espero, a pesar de que no coincidamos políticamente, o nunca se espera que un regidor ande moviendo ese tipo de cosas a través de la frontera. Este jueves, un juez de Texas desestimó los cargos contra la regidora por posesión de drogas con intención de distribuirlas, al considerar que las autoridades que la acusaban no pudieron demostrar una causa probable en su contra. Con ello, se ordenó la libertad de la funcionaria. Seguiremos, por supuesto, los detalles de este caso. Y de regreso en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se despidió este jueves del gobierno de la capital en lo que llamó un encuentro ciudadano al que asistieron, según informó el gobierno de la ciudad, 80.000 personas. Sheinbaum enumeró los logros de su administración ahí en la explanada del Monumento a la Revolución. Y seguimos dando la bienvenida a la doctora
Claudia Sheinbaum Pardo. El día de hoy es mi último día como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dejo la gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la ciudad para salir a encontrarme con el pueblo de México. En un mensaje de casi una hora ante miles de personas que llegaron a la Plaza de la República y calles aledañas, la jefa de gobierno resaltó los avances que dijo tuvo su administración en el combate a la corrupción, inclusión, libertad de expresión, educación, movilidad, seguridad, salud y austeridad. México ya no se escribe con M de machismo, se escribe con M de madre y M de mujer. ¡Nuestra patria libre y soberana por voluntad de su pueblo está escribiendo el capítulo de la igualdad, de la justicia, de la revolución de las conciencias! Garantizó que ninguna obra quedará inconclusa, pues existe presupuesto asignado para terminarse. Dejo la jefatura de gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Soy científica, pero hago política desde hace mucho tiempo y la hago para transformar nuestro país, nuestra nación, nuestra patria. ¡Vamos al encuentro con el pueblo de México! ¿Me van a acompañar en esta hazaña? Gran asistencia a este evento y también gran caos hoy en las vialidades de la Ciudad de México, justamente derivadas de este evento. Bueno, en este contexto, Marcelo Ebrard propuso a la dirigencia nacional de Morena un mecanismo para financiar el recorrido de los aspirantes a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, como lo llama Morena, y también para que exista transparencia y austeridad. ¿Qué planteamos? Que sea el partido quien otorgue una cuenta bancaria a cada uno de nosotros, de los que estamos participando. En esa cuenta se pueden recibir donaciones de militantes y simpatizantes con un tope de 5,000 pesos. Toda vez que se trata de un proceso interno para una posición de carácter partidista, no estamos en una campaña. Es un recorrido, pero los recorridos cuestan. Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, sugirió a los aspirantes que pidan a los diputados locales y federales, a los senadores también, pues que aporten recursos para sus giras. Añadió que será el domingo cuando se den a conocer las reglas de operación para el financiamiento de estos recorridos. Bueno, me da un gusto enorme, nos llena de orgullo en realidad esta información. Premio de Periodismo Narrativo al equipo formado por Víctor Emanuel Valles Mata y Adrián Tinoco por el trabajo Fentanilo y el Caballero. Esta tarde en Madrid, en España, nuestros compañeros de NMás, de En Punto, Víctor Valles Mata y Adrián Tinoco, recibieron de manos del Rey de España el Premio Internacional de Periodismo Narrativo por el trabajo Fentanilo, futuro para el narco, muerte para la humanidad. Trabajo que transmitimos seriado aquí en agosto pasado. El jurado distinguió el reportaje por su rigor periodístico en un territorio de riesgo, como lo es la Sierra de Sinaloa, donde opera el cártel del Sinaloa, produciendo el fentanilo que lleva hasta los Estados Unidos. El reportaje completo puede encontrarlo esta noche ya en nmas.com.mx, perdón. Y también le vamos a presentar aquí esta noche un resumen. Yo como que también, no sé, los ojos mucho y todo eso, pues. Por producirlo, yo creo, he sabido de gente que por el olor de la cocina así de lo apestoso se han infartado. Estos menores de edad deben armar 21,000 cápsulas de fentanilo en polvo a la semana a cambio de una paga de 6,000 pesos. Trabajan para el cártel de Sinaloa en uno de los laboratorios clandestinos que este grupo criminal tiene en la sierra.
no llevan trajes ni máscaras antigás y pese a utilizar guantes de látex, el polvo que se mezcla con otras drogas como heroína, cocaína o metanfetaminas llega hasta sus brazos. Ya su piel como que ya se hizo... no sé qué decirte. Te daña, te castra, pues. Llegan solo chicos de 13, 15, 16 años, 20 años. ¿Y se les abren las puertas? Sí. En el patio de la casa, sin ninguna medición o higiene, el cocinero, él sí debidamente protegido con equipo, mezcla en un tambo de lámina sustancias corrosivas como cloro, acetona, ácido clorhídrico, sosa cáustica, colorante azul y fentanilo. Considerado 50 veces más fuerte que la heroína, un gramo más en la mezcla puede resultar letal para los consumidores. Esto se lleva 2-3 días trabajando en esto. Lo dejo, apago, vuelvo otra vez en la madrugada al día siguiente y sigo trabajando hasta dejarlo en la terminación final. Con la pasta y estas máquinas industriales pueden producir 270 pastillas por minuto, más de 338 mil en un día. Una pastilla o una cápsula aquí en México se vende de 50 a 100 pesos. Una pastilla o una cápsula en Estados Unidos te cuesta $10. Y es justo a Estados Unidos donde, según el cártel, exportan el 70% de sus drogas y su gran mayoría parte de talleres de hojalatería como este en Culiacán, Sinaloa. Se le conoce como clavo de droga, una de las operaciones más minuciosas y secretas del cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a Estados Unidos. Le vamos a meter unas tablas, como te dije, unas tablas así como una tarimita, para que los paquetes no queden pegando ni abajo ni arriba, pues que queden en el aire. A cuando le hagan así, ¿entiendes? Está hueco, güey. Pues. En caso de que quede un paquete pegando, nomás le hagan de volada, se cierne ahí. El vehículo cargado con 20 kilos de droga sale de Culiacán rumbo a Tijuana para intentar atravesar a Estados Unidos por la garita de San Isidro, el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo. Una vez que cruza la droga de Estados Unidos, empieza la distribución. Se triplica el precio allá. Ustedes saben que las drogas pues hacen daño, ¿no? Matan a la gente. Pues mira, las drogas hacen daño, sí, yo lo sé. Pero pues cuando ves la ganancia, o sea, tú vas a tener tu beneficio a costos de los demás. Bueno, esta noche en Las Vegas, la selección mexicana de fútbol tuvo un desempeño, vamos a llamarlo, desastroso frente a Estados Unidos. Vamos en vivo justamente hasta Las Vegas con Andrés Vaca y Ricardo Peláez. Muy buenas noches. ¿Algo que rescatar del Tri hoy? Uf, Enrique, te mando un fuerte abrazo. Nada rescata al Tri, absolutamente nada. Ningún futbolista se salva, evidentemente, de una situación penosa. La derrota más vergonzosa, probablemente la historia de México contra Estados Unidos. Una de las peores derrotas en los últimos años. Uno pensaría que México había tocado fondo en el Mundial de Qatar, pero no. Aún se puede tocar más abajo. Está en caída libre la selección mexicana. Y pues aquí estamos junto con Ricardo Peláez. Richard, estuvimos en la transmisión. ¿Cómo te sientes, Richard, después de ese 3-0? La verdad, avergonzado, apenado. Esto es una humillación que por lo menos yo no vivía como aficionado, después como jugador profesional, incluso mundialista, desde 1978, en aquella selección que fue un fracaso en Argentina. Desde entonces, pues traíamos un nivel que a lo mejor no dábamos ese paso siguiente, pero lo de hoy es humillante y el momento que estamos viviendo después del Mundial es lo mismo. Y encima el fin de semana se juega por el tercer lugar contra Panamá. En una de esas, Ricardo, por cómo está jugando la selección, más los expulsados, no sé cómo le va a ir a México. Vimos el partido Panamá-Canadá, lo vimos tú y yo, atrás de la portería, y va a estar muy difícil porque físicamente son muy superiores. Y en una de esas, Enrique, suena dramático, pero hay que agradecer a la FIFA que somos organizadores, porque en una de esas hasta nos quedábamos sin ir a la Copa del Mundo con el nivel tan pobre futbolísticamente hablando, Enrique, que demuestra esta selección. Pues Andrés Vaca, Ricardo Peláez, muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche. Ya lo escucharon, las impresiones del partido y de esta pues desastrosa noche allá en Las Vegas para el Tri. Gracias, Ricardo y Andrés, que tengan buena noche por allá en Nevada. Al regresar, vamos a hacer una pausa aquí en el noticiero. 2 años de denuncias y por fin rescatan a decenas de perros que estaban hacinados en una vivienda en Coyoacán. Y además cae el presunto responsable del asesinato de un comerciante cuya muerte desencadenó una jornada de violencia en Chiapas. Le cuento al volver.
Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. En 2006, el último rinoceronte blanco que habitaba en el Parque Nacional de Garamba, en la República Democrática del Congo, fue cazado furtivamente. 16 años después, la especie es reintroducida a este sitio. Un equipo de conservacionistas transportó por aire 16 ejemplares que vivían en una reserva en Sudáfrica. Los científicos esperan que en su nuevo hogar puedan restaurar el equilibrio ecológico de este sitio, que es uno de los parques nacionales más antiguos de África. Buscan promover la conservación a largo plazo de la especie, aumentando su área de distribución y reproducción. ¡Oh, no! Una ballena jorobada engulló a dos turistas que practicaban kayak en la bahía de San Luis Obispo, en California, Estados Unidos. Tras unos minutos, el animal escupió a las mujeres, quienes resultaron ilesas. Aunque el video se hizo viral en redes sociales esta semana, los hechos ocurrieron en noviembre de 2020. En tan solo 3.13 segundos, el joven estadounidense Max Park armó un cubo de Rubik, logrando el récord de menor tiempo para armar. El récord anterior era 0.34 segundos más. El evento en el que lo armó se realizó el pasado 11 de junio en Long Beach, California, en Estados Unidos. El cubo que armó en esta ocasión era de 3x3, pero también tiene récords para otros cuatro tipos de cubos con más piezas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. El presidente López Obrador se reunió con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Dijo que acordaron apresurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y el bloque europeo. Antes sostuvo un encuentro con el embajador de Canadá en México como parte de los preparativos para la Cumbre de América del Norte. En Chiapas fue detenido Manolo de Jesús N., acusado del homicidio de Jerónimo Ruiz, líder de locatarios de San Cristóbal de las Casas, el pasado 17 de abril. El crimen desató una serie de tiroteos entre grupos armados, bloqueos y quema de vehículos. Docenas de perros que permanecían hacinados en muy malas condiciones en un domicilio de la alcaldía de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, fueron finalmente rescatados anoche en un operativo conjunto con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la Fiscalía Capitalina y también la Brigada de Vigilancia Animal. La información, los detalles con Carlos Guerrero y Geatzi Valdés de Foro. ¡Maldito! ¡Maldito!
Vecinos de la unidad habitacional CTM Culhuacán celebraron que, después de años de denuncias, decenas de perros fueron finalmente rescatados de la casa 211 de la sección 5. Todo el tiempo eran aullidos, peleas, gritos, cállate, les pegaban, se escuchaban palazos, se escuchaban muchas cosas. Tres personas fueron detenidas. Son 60 animales los que estaban ahí adentro. Desde el 2021 recibimos una denuncia ciudadana, pero el acceso al lugar era imposible, no nos abrían las puertas, no podíamos entrar. Vecinos sostienen que los animales, en su mayoría de raza criolla, eran utilizados para santería. Fuimos a hacer una excavación porque la PAOT pedía pruebas. Encontramos perros, el cadáver de los perros ahí en una bolsa negra. Los perros serán puestos en cuarentena para descartar enfermedades. Luego serán instalados en albergues temporales y posteriormente serán dados en adopción. Qué bueno por el operativo, pero increíble que siga ocurriendo esto con la sensibilidad, con la conciencia que ya hay sobre el maltrato animal. Bueno, hacemos una breve pausa al regresar. Sin pistas de decenas de niños que viajaban en la embarcación que se hundió ayer en las costas de Grecia. Y además, crean un modelo artificial de embrión humano, algo nunca visto. Le voy a explicar lo interesante que está esto. Ya volvemos. Seguimos en las redes sociales de N+. Durante la última caminata espacial de los astronautas de la NASA, Steve Bowen y Woody Hepburn pudieron hacer estas impresionantes vistas de la Tierra. Es la segunda caminata espacial que realizan los astronautas para instalar paneles solares desplegables en la Estación Espacial Internacional. La caminata duró aproximadamente 6 horas. Esta enorme tortuga está hecha con más de 250 mil botellas de plástico recicladas. Se colocó en la ciudad costera de Amchit, en Líbano, para crear conciencia sobre el reciclaje y cómo la contaminación por plásticos afecta a las tortugas marinas y a otras especies en peligro de extinción. La tortuga más pequeña fue hecha con restos de tapas. El proyecto fue creado por la activista medioambiental libanesa Caroline Chaptini. Los desechos plásticos fueron reciclados por más de 3.000 estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. En la Casa Miguel Alemán del Centro Cultural Los Pinos se instaló esta exposición de dinosaurios que estará disponible hasta octubre. Todo lo que van a ver pertenece al Museo del Desierto, para poderles hoy ofrecer la riqueza del patrimonio cultural y natural que tenemos en Coahuila a través de estas piezas, ¿no? Entonces, vamos a ver una diversidad enorme de fósiles, de dinosaurios. La exhibición cuenta con 50 piezas museográficas, 15 dinosaurios robotizados y 12 dinosaurios en el Jardín de la Hormiga. Además, hay piezas de arte huichol y alebrijes. ¿Qué sabes de los dinosaurios? Que son carnívoros y herbívoros. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es el más impresionante? El velociraptor. ¿Por qué? Porque es muy veloz. ¿Y cuáles ya viste? Un T-Rex, un... ¿Bronquio? Un bronquio y ya este T-Rex y un cráneo de T-Rex. Tengo de juguetes dinosaurios y uno grandote, T-Rex. Me gusta verlos mucho. ¿Cuál te gusta más? El T-Rex. ¿Por qué? Porque es mi favorito. ¿Cuáles tienes, oye? Como el Carnotaurus, el T-Rex y el Triceratops. La exposición ya se presentó en otras entidades del país, incluso a nivel internacional. Dinos en Los Pinos significa una invasión de dinosaurios. Para donde volteen, va a haber dinosaurios. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto.
continúa la búsqueda de migrantes sobrevivientes de la embarcación que se hundió frente a las costas de Grecia y que dejó al menos 79 muertos. Se han rescatado con vida más de 100 personas, pero se teme que muchas más continúen desaparecidas. Organizaciones humanitarias se dijeron preocupadas por los reportes de que en el barco viajaban varios niños. Autoridades griegas detuvieron a 9 egipcios acusados de tráfico de personas, entre ellos el capitán de la embarcación. Nos despedimos con un gran avance médico. En el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, crearon un embrión humano sintético. Hasta ahora solo se habían creado modelos animales. El equipo científico inyectó un cóctel químico a células madre humanas y logró imitar por primera vez una de las fases que más desconocidas del desarrollo embrionario, la gastrulación, que comienza a los 14 días de que el óvulo y el espermatozoide se unan. En ella, el embrión todavía no tiene un corazón, órganos como el corazón o el cerebro. Estudiarla en embriones reales implica problemas, pues por supuesto, éticos, problemas legales, aunque el equipo asegura que estos embriones modelo podrían ayudar a entender las causas de abortos espontáneos recurrentes y también algunos trastornos genéticos. Interesante. Bueno, a nombre de todo el equipazo que hace posible En Punto Noticiero de N+, agradecemos el favor de su atención. Gracias por su confianza. La información sigue en todas las plataformas de N+. Yo le deseo, como siempre, buenas noches y buena suerte.